Amigos, pues nos encontramos en el marco de la tercera Semana Internacional de Arquitectura, lo que son las instalaciones del ya conocido Technology Hub. Este evento realizado por los alumnos propiamente del programa académico de arquitectura, que tiene como propósito el mostrar experiencias ya de profesionistas en el campo ejerciendo esta importante labor en nuestro país. Y pues han invitado a varias personas. Uno de los invitados del día de hoy es Óscar Hernández, quien pertenece a STBX, colectivo y productora. Y estaremos platicando con él y a quien damos pues la bienvenida. Óscar, gracias por estar aquí en Perfiles y vamos a platicar acerca de lo que le quieres mostrar a los jóvenes arquitectos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Óscar, pues de entrada te damos la bienvenida a Juárez. También te damos la bienvenida a lo que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por atender a la invitación que se te hizo. Y pues en eso raya la entrevista, platicar de tu propósito, de qué quieres mostrarle a los jóvenes, qué quieres decirles a las nuevas generaciones de arquitectos. Claro. Pues mira, bueno, primero agradecerles el espacio. Realmente la esencia de lo que nosotros hacemos y el mensaje que queremos dar es de que la arquitectura se puede hacer de maneras diferentes. O sea, hoy en día pues sabemos la tecnología y todos los medios que hoy existen, sobre todo las redes sociales y pues cómo sean las cosas ya ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, la arquitectura se puede expresar y representar y presentar de maneras diferentes, complementarias. Nosotros hemos tenido la fortuna y la idea de conformar una empresa pues diferente a las comunes, ¿no? No solo un despacho de arquitectos que solamente haga arquitectura, sino que complemente su actividad con medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque somos tres socios, cada uno de ellos tiene un perfil diferente. Uno de ellos es amante del cine y tiene muy buenas cualidades en ello. Otro es un excelente escritor, narrador, ha escrito cuentos, novelas, y yo soy fotógrafo, especializado en arquitectura, pero ya desde hace 8 años. Entonces, pues decidimos juntar esos perfiles y empezar a crear contenido, pues como enfocado para darle una imagen diferente a lo que hacemos. Claro. Platícanos poquito, Óscar, de cómo se dio esta vinculación, tu equipo de trabajo, su equipo de trabajo, ¿cómo nace esta visión? ¿Vieron a lo mejor que no existía en el mercado una propuesta similar? Esto con la intención también de que los jóvenes que nos estén escuchando, que quieran ser arquitectos o que estén en vías de ser arquitectos, pues se pudieran sentir identificados con este propósito. Pues mira, nosotros lo llamamos como un accidente feliz, porque nunca fue como planeado. Sucedió, uno de mis socios, el mayor, que es Alberto Sánchez, el arquitecto Alberto, él nos dio clase a mí y a Daniel Alcalá, mi otro socio, y pues desde que la universidad vio que como que sí teníamos con qué. Y un día nos invitó a hacer un concurso de una alberca techada en Aguascalientes, un concurso público. Ya, pues le entramos y todo, y pues hubo muy buena química creativa, nos hallamos muy bien, y pues desde ahí no ganamos, pero nos divertimos mucho. Pero precisamente yo creo que la ganancia fue el darnos cuenta de que había algo con mucho potencial. Entonces a partir de ahí, pues nos empezamos a frecuentar más, pues poco a poco, porque no teníamos oficina, no teníamos nada, entonces simplemente nos juntábamos y pues ya vimos, pues esto tiene futuro. Entonces ya pues formalizamos y la productora nace con la idea precisamente de presentar o darle un giro diferente a la manera de hacer las cosas. ¿Y cuáles fueron los comentarios ante estas propuestas que ustedes hicieron desde un principio? ¿Cuál fue la observación de manera general? O sea, de la sociedad. Pues mira, al principio, digo, nadie es profeta en su propia tierra, y a veces los gremios son un poco pues envidiosos o egocéntricos, o bueno, al principio como que había como pues estos que están haciendo, o sea, está como, pues ellos son arquitectos que andan haciendo videos y foto, y pues bueno, al principio así como medio renuentes todos, pero luego ya vieron que hacíamos cosas interesantes, de buena calidad, y la gente empezó a seguirnos un poco más, le empezó a interesar y pues así fue como se ha dado hasta el momento, ¿no? O sea, bueno, ha habido ya muy buena reacción. Y pues bueno, yo creo que es motivo de que estemos hoy aquí. Qué bien. Y yéndonos por esa línea, Óscar, ¿a cuáles retos se enfrenta ahorita lo que es STBX, colectivo y productora? Pues mira, yo creo que consolidar una estructura de trabajo
muy formal y muy eficiente, porque realmente es como llevar dos empresas en una sola. Entonces, operativamente, financieramente y pues todo lo demás es complejo. O sea, tienes que tener una muy buena organización, tener buen personal, tener buenos objetivos, y sobre todo tener una idea de para dónde vas, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos vemos como una oficina, bueno, como una empresa que genere contenidos audiovisuales de muy alta calidad, pues ahora sí que enfocadas un poquito al tema publicitario, como institucional, y conformar un despacho de arquitectura y diseño y construcción, pues que se consolide a nivel nacional e internacional, generando proyectos de cualquier escala. Te voy a hacer una pregunta típica que cualquier muchacho de arquitectura te pudiera hacer. Uh-huh. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender ese tipo de proyectos, Oscar? Ay, pues, ¿qué será? Pues yo creo que, pues tener paciencia. O sea, lo más complicado es empezar. Decir, pues me voy a lanzar. Porque, pues, bueno, en mi caso yo salí de la universidad, trabajé un año. Bueno, trabajé desde antes, pero trabajé un año y decidí. O sea, yo no podía estar en un trabajo donde me limitaran creativamente cuando yo sabía que tenía el potencial de hacer cosas interesantes. Entonces los retos han sido como que, pues presentarse seriamente ante una sociedad, ante un gremio, y empezar a, pues a que te respeten y sobre todo generar propuestas de calidad. Yo creo que es lo más como complicado, porque los procesos se tienen que cuidar mucho. O sea, cuando una idea se plantea, se cuida mucho, o sea, el pulir todo el proceso para llegar a un resultado muy contundente. Entonces, pues realmente no te puedo decir un reto, pero sí son muchos como complejos, pero sobre todo nuestra base de trabajo es el equipo. Somos 9 en la oficina y nuestra estructura es horizontal. O sea, nosotros no es como que yo soy el jefe y hacen lo que digo. O sea, es un intercambio de ideas, todo el mundo sobre la misma mesa literal. O sea, todos estamos en la misma mesa y ahí trabajamos y opinamos y decimos. Pero sí llevamos un control estricto de todos los proyectos que hay que hacer, y quién hace y para cuándo es. Entonces, así la llevamos. Excelente, Oscar. Ya casi para terminar, te quiero hacer una pregunta, pues la verdad sería muy general. A nuestro país, a nuestra región, ¿qué tanto le hace falta una arquitectura innovada o que la arquitectura tome esa innovación que a lo mejor le pudiera hacer falta? Pues mira, yo creo que la arquitectura siempre va a responder a un contexto y a necesidades específicas. Entonces, más allá de algo, a lo mejor un objeto formal o con cierta estética, yo creo que tiene que ser muy responsable en su entorno económico, ambiental, contextual y demás, para que tú puedas dar una respuesta la más acertada, y en eso se desarrollan como que toda la innovación y así. O sea, de construir, por ejemplo, en un lugar donde solo hay bambú, solo hay barro, pues bueno, pues tienes que hacer lo que puedas con eso. Y si estás en una ciudad donde está desarrollada tecnológicamente, pues simplemente ver qué cuestiones o qué puede hacer pues para generar una propuesta diferente. O sea, simplemente salirse del cajón, de lo que todo el mundo hace, y pensar más allá, ¿no? Excelente. Para finalizar, Oscar, yo te estaría pidiendo que dieras un consejo a las nuevas generaciones de arquitectura que nos están viendo en estos momentos. Bueno, son varios, pero el primero es que sean, pues bueno, la pasión, ¿no? Es así, tienen que, para empezar, que les guste lo que hagan, porque si no, pues no, porque es una carrera donde pues te vas a desvelar, vas a trabajar mucho, pero tienes que amarlo y disfrutarlo. Esa es la primera, si no ya estás como que ya medio. Entonces, la otra es ser autodidacta, no esperar a que alguien llegue y te enseñe todo. O sea, si algo te gusta o no sabes hacerlo, ve y investigalo y ponte a trabajar y domina el tema, ¿no? Y pues ser perseverante, y una muy importante es como creérsela. O sea, creer en sí mismo de que tú tienes capacidades y puedes, al igual que alguien de 40 años, tú puedes hacer algo muy chido con tu creatividad. Obviamente la experiencia se va a ir dando poco a poco, pero pues dar el paso. O sea, yo creo que es como de los más consejos más fuertes que le daría a un estudiante. Oscar, te agradecemos que hayas compartido tu experiencia en este campo de la arquitectura con la audiencia de Perfiles. Muchísimas gracias a ustedes. Oscar Hernández, quien es parte del grupo STBX, colectivo y productora allá en Aguascalientes, aquí en el marco de lo que es la tercera semana internacional de arquitectura. Hacemos una pausa, continuamos en Perfiles.
Doctor, y Juárez, por ser este punto peculiar o singular en su situación geográfica, ¿qué factores existen en nuestra región que coadyuven a que pues tengamos adolescentes o que en general nosotros pues seamos obesos? Y me refiero en concreto en el punto de la frontera, porque de pronto pues agarramos estilos de vida de pues de nuestros vecinos, de los que están ahí. Juárez, ¿qué, además de esto, qué otros puntos se le añaden para que pues seamos más obesos a final de cuentas? Bueno, por un lado tenemos los que son nutricionales, que es lo que comemos, que desafortunadamente, como lo mencionaba, no tenemos una gran variedad de alimentos que la cual nosotros podamos elegir. Generalmente, pues todos lo sabemos, que el acceso a los alimentos son grasosos, con alto, algunos otros con alto contenido de carbohidratos, que ese es un factor de riesgo muy importante, que lo que estamos consumiendo o lo que tenemos aquí particularmente en la frontera. Ya lo sabrás, el consumo de burritos, las hamburguesas, las pizzas, las papitas, todo ese tipo de alimentos que generalmente es lo que encuentran los adolescentes para poderse alimentar, pues es un problema nutricional que nos lleva poco a poco. Otro de los aspectos que no se han estudiado y que no se han ligado en la salud son los aspectos sociales. Dentro de los aspectos sociales, desafortunadamente, nosotros hemos vivido situaciones alarmantes de violencia en la cual ha obligado a que la gente se repliegue dentro de su hogar. Cuando la gente se repliega dentro de su hogar, pues ese problema social del miedo de salir a la calle o de hacer ejercicio porque no tienes un espacio público disponible como una cancha, un parque, etcétera, pues hace que la gente vaya y se siente a un espacio físico o se acueste en algún lugar que viene siendo tu hogar. Y esa inactividad, que es un aspecto social, desafortunadamente genera pues mayor aumento de peso. Otra de las cosas que estamos viendo también, la exposición a la televisión, tiene ahí algunos aspectos de propaganda que ayuda o coayuda a que la gente consuma cierto tipo de alimentos que generalmente son los considerados de comida rápida o chatarra, que eso aumenta naturalmente el aspecto social y psicológico que te impulse a comer ese tipo de alimentos. Y pues otra parte es que desafortunadamente estos jóvenes están solos, hablando desde el punto de vista social, porque los padres están involucrados en el trabajo y los trabajos que tienen los padres pues son de muy temprano a muy tarde, y ellos son los que tienen que prever sus mismos alimentos. Y ese es, si no tienen alimentos preparados, naturalmente es otro problema de riesgo con los que cual tratamos de indagar para tratar de modificar conductas que no están identificadas dentro de la salud, pero que sí son importantes para tratar de abatir, disminuir o controlar el proceso del aumento de la diabetes. Claro. Perdón, de la obesidad y de la diabetes. Y es que es muy común hoy en día que de pronto pues los padres de familias, con tal de ahorrar tiempo, pues de poder llegar temprano al trabajo, dejan preparado, entre comillas preparado, pues alimentos rápidos, alimentos que de su preparación pues la verdad no requieren de mucho, y entonces eso se ha vuelto parte de nuestra cultura, de parte de nuestra, como usted lo mencionaba, de nuestra forma de vivir, de nuestro estilo de vivir. Pero doctor, si hacemos un comparativo, no sé, 10 años antes, 15 años antes, pues esta no era la situación. La verdad es que ha habido un cambio alarmante de unos 10 o 15 años, no sé si sea menos, doctor. Sí, como lo menciono, de alguna forma nuestro estilo de vida social se ha ido modificando de una forma muy, muy importante. El acceso a la tecnología, al internet, a la televisión, cosas que no se tenían en años pasados, naturalmente eso ayuda a que la gente esté más pegada a un aparato, tratando de moverse menos, gastando menos calorías, el acceso al automóvil y todo ese tipo de situaciones que nos llevan a una vida más cómoda y con mayor tecnología y con mayor acceso, pues lleva con riesgo de que estamos modificando nuestra actividad básica de caminar y de hacer ejercicio, porque estás ocupado todo el día haciendo actividades desde el punto de vista manual, que es muy poca la actividad física. El otro aspecto también es como es una frontera en la cual no ha sido planeada de una forma
armónica desde el punto de vista de desarrollo social. Tenemos pocos accesos de espacios verdes, tenemos pocas canchas, pocos estadios, o tenemos poco acceso a lo que viene siendo cultura o recreación, que eso nos limita las posibilidades de podernos movilizar y poder estar interactuando con otras personas, que nos obliga a estar prácticamente encerrados en la casa. Y por otro lado, también las escuelas están contribuyendo a hacer escuelas muy de tiempo completo, y eso ayuda pues que todo el tiempo los jóvenes, los adolescentes estén sentados escuchando al maestro y haciendo tareas, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que también están sucediendo y que lo estamos viendo dentro de las escuelas es la disposición de los alimentos que ellos tienen. Si ellos consumen desde las 7 hasta las 3 o 4 de la tarde, pues naturalmente debería haber un desayuno y debería haber una comida que sea saludable. Claro. Desafortunadamente, la elección de estos comedores comunitarios que tienen estas escuelas no han sido del todo adecuados. Sigue prevaleciendo la cultura del alimento que es preferido por la frontera, lo que viene siendo las carnes, las grasas, los carbohidratos a través de las tortillas, las papitas, los refrescos, los endulcorantes, que eso contribuye a que desafortunadamente aumente más la violencia, a diferencia de años pasados, que en la cual la gente tenía que moverse un poquito más. Así es. Pues bueno, todo esto nos ha llevado a ocupar lastimosamente el primer lugar en obesidad. Doctor, y ahora, pues, un tema muy relacionado, obviamente, con la obesidad, pues es la diabetes, y no nos quedamos atrás en ese campo. ¿Cómo andamos en esta situación de diabetes dentro de su investigación? ¿Qué fue lo que encontró? San Huerta, soy abogado adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Vengo a presentar el libro que se llama De Provincia a Estado, la conformación del Estado de Chihuahua a través de las instituciones gaitanas de 1812 a 1826. El libro trata más que nada de cómo el Estado de Chihuahua se conforma como entidad federativa después de la independencia, y sobre todo basándose en tres instituciones del derecho gaitano, es decir, el derecho nacido de la Constitución de Cádiz, que es el Ayuntamiento Constitucional, la Jefatura Política y la Diputación Provincial, que sin estos, con estos instrumentos se permitió pues la conformación de lo que es un Estado como actualmente lo conocemos, con un poder ejecutivo, con el gobernador, con un poder legislativo como son el Congreso del Estado, los ayuntamientos y un poder judicial. Bueno, este libro va dirigido a historiadores y abogados o juristas que se interesan sobre esos temas, pero también puede servir a gente que quiera conocer pues, los orígenes del Estado de Chihuahua, cómo hoy se nos hace muy sencillo hablar de Chihuahua, el Estado de Chihuahua, mencionarlo así, pero su origen conllevó todo un proceso histórico donde se involucraron personas, instituciones, intereses que dieron pie a formar lo que hoy conocemos como Chihuahua. Más que nada, bueno, quiero aclarar que este ensayo surgió de una tesis doctoral, del doctorado que realicé en esta universidad, y más que nada pues buscaba en los procesos de investigación siempre se parte de un estado de la cuestión, y en el estado de la cuestión yo fui descubriendo unos datos que poco se habían trabajado en la historia de Chihuahua. Es decir, cuando se revisa toda la historiografía de Chihuahua, los libros de historia que hablan sobre Chihuahua, hay etapas históricas que no han sido abordadas con profundidad por los historiadores. Aquí en Chihuahua, como fue un protagónico en el periodo de la Revolución y tuvo un distintivo por la guerra con los apaches, como que son los periodos que más se resaltan en la historiografía. Y el periodo, lo que es el periodo colonial y el periodo del periodo de la independencia, no se destaca mucho
sobre todo porque Chihuahua no participó activamente en las guerras de independencia como en la revolución, y por lo tanto se ha olvidado un poco este proceso, pero se ha dejado atrás el proceso de independencia en el que participa los Chihuahua, de los pobladores que conformaban lo que eran estos territorios, que pertenecieron a la Nueva Vizcaya, que era Chihuahua y Durango reunidos. Ellos participaron en ese proceso de independencia, pero a través de las instituciones que existían y que fueron estas que se introdujeron en 1812 con la Constitución de Cádiz. Bueno, el doctorado lo inicié en el 2011 y lo concluí en el 2014. Podríamos decir que fueron esos 3 años, ¿no? Porque ya fue en el 2014 donde yo terminé el borrador de la tesis. Y fue en el 2015, cabe mencionar que mandé este ensayo a un concurso nacional sobre historia regional, y como resultó ganador, por eso fue que me lo publicaron. Pero el tiempo así que podría decir es muy relativo, ¿no? Porque madurar la idea, que es tal vez hace lo más complicado de encontrar los hilos, de unir todos los hilos que hay sobre el tema y poderlos condensar en un trabajo, como que hace lo más complicado, porque ya cuando logras hacer eso, ya todo lo demás sale muy rápido porque tiene toda la información y los datos. Entonces, el periodo, digamos, pues estuve yo, entré en el 2011 al doctorado, para el 2012 fui a una estancia postdoctoral, doctoral en la Ciudad de México, la UNAM, y estuve en el Archivo General de la Nación revisando archivos. Posteriormente vine a Chihuahua, fui a los archivos de Chihuahua, de Ciudad Juárez, el de Parral, el de Durango, buscando la información que me ayudara a darle cuerpo a este trabajo, ¿sí? Cuando se trabaja sobre historia, pues se trabajan por un campo como por arenas movedizas, porque la información que tenemos realmente pues son solamente los documentos históricos. No podríamos tener testimonios, porque pues ya las personas que vivieron ese tiempo no, difícilmente encontraríamos familiares de aquellas personas de aquel tiempo. Y tampoco es muy complicado, porque hay otra en la historiografía, el estudiar las correspondencias de las personas, que en aquel tiempo eran las cartas que existían, que hablan mucho de información personal, también es muy complicado conseguir correspondencias de personajes que destacaron en este periodo, ¿no? Entonces, pues, ir construyendo esto, pues sí lleva un tiempo, ¿sí? No puedo decir que me duró los 3 años, porque yo creo que ya en el 2013 yo ya tenía muy seguro, cuando vine a la Ciudad de México, ya tenía muy seguro el tema. Solo me faltaba completar el elemento para armar el rompecabezas y poder tener el producto que hoy presento. Excelentura del mismo. Cabe informarles que el 30 de marzo a las 6 de la tarde en la aula Francisco de Realmada va a estar la presentación de este libro, ¿sí? Y ahí va a estar, para quien lo quiera adquirir, va a estar a la venta. También en el coloquio de las culturas del desierto, que va a ser en Casas Grandes el día 6 de abril, va a ser una presentación ahí de este libro también. Y bueno, este libro más que nada pues nos va a encontrarnos, va a llevarnos a los orígenes de lo que es el estado de Chihuahua y los orígenes pues de la sociedad que conformamos. Y curiosamente muchos de los rasgos distintivos que tenemos nosotros como sociedad, la sociedad chihuahuense, que hace nos distingue de otras comunidades, los vas encontrando a veces en los personajes, ¿no? O sea, nosotros que estamos muy puestos a vivir estos en climas agrestes, en espacios tan abiertos como aquí, forma mucho el carácter del chihuahuense, ¿no? Y eso se ve aquí. Incluso veo mucho que cómo la cultura de la hospitalidad la manejan mucho ellos, y creo que es una cultura que todavía permanece mucho en los chihuahuenses y en los forenses. Entonces, creo que pues las personas que se interesen en ello pueden encontrar mucha información que les ayude a reflexionar sobre este tema. Y que claro, bueno, a veces puede resultar muy especializado, pero también existen elementos que les podrán ayudar para conocer mejor nuestra historia y conocer nuestro estado.